Muy buenas mis pelos y felinas, y bienvenidos a Turnit Boy con mis tracks de acción. Lo que va siendo, para que veáis que lo tengo, este de aquí, ¿vale? Este juego de aquí, que lo juego para Switch y lo voy a volver a jugar porque me ha gustado. Es muy sencillo, muy cortito, voy a hacer episodios por zona, por así decirlo. Intentaré hacer el 100% porque también es muy rápido y vamos a ir a ello. Vamos a dar a comer. Es una historia súper divertida, ¿eh? Vamos a leer. Factura fiscal. Después de un montonazo de impuestos a la propiedad por tu invernadero, tienes hasta ayer para pagar. De no pagar, tu casa será transferida al alcalde de Cebolla. Total deuda, 143.753. Más luego así como un 50% de interés. Atentamente, el gobierno. ¡Que le den por culo! ¡Eh, Nabolio! Ahora sí que te metiste en la pata. ¿Eh? ¿Por qué pones esa cara que ahí? ¿Qué hice? ¿Evadiste estos impuestos? Sí, la evasión de impuestos existe y es muy cruel. Y es muy real, perdón. Como sea, me debes un montón de dinero y es obvio que no tienes ni un centavo. Así que considérate mi asistente personal. Primero voy al granero ajetreado por la calle Capas. Estoy intentando crear un ayuntamiento allí, pero hay un montón de animales y necesito que alguien se encargue de ellos. Tráeme una bolsa de fertilizante como prueba o dormirás con los podridos. Bueno, pues el juego es así, ¿vale? Y hay misioncitas. Vale, vamos a coger, por ejemplo, esto. Regadera, úsala para hacer crecer las plantas. Pertenece al limón anciano. Este de aquí, ¿no? ¡Hola, jovencito! ¿Has visto mi regadera? Mis ojos ya no funcionan como antes. Hace días que no veo nada. Esa regadera tiene un gran valor sentimental. Espero que nadie la haya robado. Es lo único que me quedó de mi esposa. ¿Puedo bajar un poquito lo que va siendo el volumen del juego? Volumen de música. Ahí. Vale, hay misiones secundarias, como es que esta es una de ellas, los documentos y los sombreros. Uy, ya, mira, te pone algo aquí. No tienes sombreros, carita triste, que bueno. ¡Hola, hola! ¿Qué día tan... qué día, no? Tan bonito como aquella fresa que va por la calle. Es tan linda. Oye, ¿podría regar esta planta por mí? Me quedé sin agua y quiero regarle esta flor especial a esa fresa tan especial. ¡Qué bonito! Mira, mira, mira. ¡Oh! Flor, una muestra de cariño de la florista para la fresa. Vamos para yo. ¡Hola! ¡Soy un arándano! ¡Tú eres un nabo! ¡Adiós! Buah, ¿y estos de aquí? Por favor, joven Navicol, aléjese de la zona de inspección. Esta es una operación de la oficina de impuestos. Tienes que asegurar la zona antes de que puedas pasar por aquí. Te estamos vigilando. Bueno. ¡Nabolio! Gracias por la flor. Pero siento lo mismo que tú. Disculpa. Ah, no, es de... ¿no es de tu parte? Oh, gracias a los hongos. ¿La florista me envía esto? ¡Qué gesto tan dulce! ¿Crees que puedes llevarle esta carta de mi parte? ¿Qué pone? Querida florista, gracias por la flor, es muy bonita. ¿Te gustaría tener una cita conmigo? Hasta podríamos casarnos algún día y... ¡pagar nuestros impuestos juntos! Con amor, fresa. Bueno, eso sí que fue grosero. Y con esto, pues, tropiezo, ¿no? ¿Hice algo? ¿Se la llevaste? ¡Súper! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Toma esto como forma de pago! El archienemigo del sol. El sombrero para el sol. Consejo, puedes ver y equipar tus sombreros en el menú de pausa. Perfecto. Vamos para allá. Vale, no tengo con qué golpear todavía porque no tengo la espada. Vale. ¡Bro! ¡No vas a poder creer esto! ¡Jerry ya lleva una semana durmiendo en mi casa y no puso ni un centavo para el alquiler! Nos entendemos bien, bro, pero yo no hablo mucho caracolés. No sé bien qué hacer al respecto, bro. Vale, es que Jerry se ha transformado en un caracol. A la misión de esta. ¡Ah, diablos! ¡Perdí al bebé! Me pidieron que cuidara a esta zanahorita. La dejé sentada sobre ese banqueta, pero se me fue de la vista. Quizás tenía que ponerme la banqueta encima, en fin. ¿Podrías echar un ojazo por mí, por ahí, por mí? Sí, ahí es como se dice, echa un ojazo. Vaya, qué bien. Se busca, por invasión impositiva, Nabolino. Recompensa, $1. Ya ves tú. $1, tu puta madre. Parcela de espada, bueno, aquí es... no voy a leer los letreros. ¿Esto qué es? Ahora que me eso. ¿Qué hay, viejo? ¿Tienes algo de pintura en el sol?
Se me antoja vandalizar alguna propiedad pública. ¿Me comprendes, Méndez? Vale, necesitamos el spray. ¡Hey, Nabolino! Estuve viajando por los huertos y explorando los bosques que los rodean y encontré algo genial. Allí adelante hay una especie muy raro, una Spadicus platicus. Si tienes un segundo, ¿irías a verla? Necesitamos la espada, así que... Una parcela para plantas con mucha sed. Que alguien la riegue. Espada de tierra, es peligroso crecer solo. Toma esto. Ya tengo la espada. Con esto ya puedo ir al grano. ¡Ey, Nabolino! Hace lo mismo, ¿no? Sí. ¡Toma! Vale, es verdad que a los caracoles les mataba un golpe. ¡Toma! Dinero del alquiler. Jerry va a pagar el alquiler. Y hemos matado a Jerry. ¡Bro! ¿Por qué mataste a Jerry? ¡Eres un indefenso! ¿Por qué? ¡Era un indefenso! Momentito, ¿tenía el dinero del alquiler? ¡Buenardo! Bro, ya que estás. Ya que está muerto, toma un cheque por el resto del saldo. Necesito ese dinero. ¿Qué me va a dar? ¿Un dólar? Páguese a Jerry Caracol, $1.25, ¿serán? ¿En impuestos? Memo, lamento tu morición, arándano. Bro, los caracoles son rarísimos, ¿no? Pero sí que me compré algunas fichas con ese dinero. Igual a decir verdad, vale la pena. Vale. ¡Fuera! 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 Aquí hay otra misión, aquí, justo aquí. ¡Hola, Gugu! ¿Ya conociste a mi gatita manzana, Munchin? La super guapa, ¿sabes? Mi Munchin rojito se escapó, si pudieras buscarlo sería maravilloso. ¡Oh! ¡Mega mío! ¡Micro mío! Desde que ese maldito alcalde cebolla está en el poder, el pueblo es un desastre. Mira este camino, está lleno de vegetación. O sea, necesito una condenada espada para pasar por entre esto, todo este lío. Escuché que puedes conseguir una en el bosque de armas. Oh, bueno. La cagamos de conseguir. ¡Necesitas un corte de pelo con urgencia! ¡Oh, pero a quién quiere engañar el gran Edgar, el mejor peluquero de toda la Villa Vegetal! ¿Un cliente famoso quiere que yo, el gran Edgar, le tiñe el cabello? Pero por desgracia no tengo el tinte para hacerlo. Obviamente este cliente tiene más prioridad que tú, estúpido cebolla. Te insisto en que regreses otro día. Es que no tiene la tijera. El agente inmobiliario me vendió este monoambiente. Es más pequeño que la María y más caro. Espero que el paisaje que brinda el callejón eche a correr más jugos creativos. Suena un poco pervertido, la verdad. Suspira. Oh, hola, ¿acaso quieres comprar una propiedad? Oh, Nabolino, lo siento, espero que recuperes tu invernadero pronto. Últimamente estoy a 1000. Al alcalde Cebolla quiere subirme el impuesto a la propiedad. Encontrar nuevos clientes está más difícil que nunca. Bienvenido a Guay Sandwich, el hogar del sándwich de nivel 3. ¿En qué puedo ayudarte? Ah, no quieres nada, debí saberlo. El negocio no me viene últimamente. Ojalá consiguiera que alguien famoso se comiera uno de nuestros sándwiches en un stream, en vivo, algo así. Dámelo a mí, que yo tengo hambre. Eso nos vendría de perlas. ¿Qué hay por ahí? Pausa para café, viejo, eso es. Mequetrefe, esto es una obra en construcción. ¡Largo de aquí! ¿Que por qué no estoy trabajando? Porque estoy de descanso. Viejo, trabajo aquí, ¿ves? Estos son los documentos que lo demuestran. A ver, déjame ver leer los documentos bien. 2023, formulario, vale, ingresos varios, nombre del pagador, dirección, ciudad, estado de opinión sobre el Resper, alcalde de Cebolla, casa Nabolio, vale. Nombre del beneficiario, dirección, ciudad, estado de opinión sobre el césped, remolacha de la construcción, granja, Nueva York. ¿Cree que el césped es increíble? ¿Pago impuestos? Por supuesto, vale, todo está muy bien, a tomar por culo. Bueno, mequetrefe, me ganaste. Te jodes. ¿Y esto? Hay que recompensar a los jugadores para que sigan enganchados. Me parece genial. ¡Hey, hola, Nabo, por aquí!
Tengo pérdida de memoria a corto plazo. Estoy intentando llegar a Villa Vegetal. Porfa, ¿podrías decirme dónde estoy? Oh, gracias, ahora sí donde estoy. Habla así, porque tiene pérdida de memoria a corto plazo. ¿Qué onda, jugador? Soy el asistente del alcalde, Cebolla, pero puedes llamarme por mi gamer tag, Reina de la Kill 32. Soy la mejor jugadora de Fortnite de toda la Villa Vegetal. Te diría que mires mi stream, pero no puedo transmitir en directo desde que esos cerdos llegaron y empezaron a hacer tanto escándalo. ¿Eh? ¿Quieres entrar al granero ajeletreado? Bueno, tengo malas noticias. El acceso exclusivo para los fans de verdad que me den un sándwich de nivel 3. No sería justo que te deje pasar gratis. Pero asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Hacer caso. Suscribiros al canal. Y darle like al vídeo, por favor. Bienvenido a Sandwich Live, es el hogar de... ¡Oh, tú de nuevo! ¡Momentito, reina de la Kill 32 quiere un sándwich de nivel 3! ¡Toma la casa, invita! ¡Tan solo asegúrate de que se lo coma en vivo y en directo así con saco mi tajado! Sándwich de nivel 3. Un sándwich para la reina de la Kill 33. Me creería hasta que eso existiera, de verdad, ese nick por ahí. ¡Ah, Nabolino! ¡Gracias por el sándwich de nivel 3! Ahora ser suscriptor de nivel 3, así que estuviste... obtuviste acceso al granero GTA-do, además de un autógrafo mío. Aquí tienes, ahora solo falta que alguien se encargue de esos cerdos ruidosos. Extraño poder hacer stream. Gracias por el sándwich de nivel 3, Nabolino. Acuérdate de pagar tus impuestos la próxima vez. Besitos, la reina aquí. A tomar por culo. ¿Qué onda, jugador? ¿Qué te trae de regreso por aquí? ¿Quieres ver mi stream? Me encantaría, pero desde que el alcalde se pudo transmitir el nuevo ayuntamiento, no he podido transmitir. El ruido es insoportable. Si alguien pudiera encargarse de esos cerros ruidosos ahí, sí que se me armaría una buena. ¿Cuánto tiempo llevo jugando? Solo porque no quiero hacer tan largos. Llevo 11 minutos. Bueno, si veo que se alarga, hago dos partes y ya está. Vale, esto va así. Aquí hay humedad, activa dos veces. Vale. Ah, vale, porque no tengo las botas, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que esto podías pegar con botas. Estas botas. Botas boom, úsalas para patear humelidas, corre hacia ellas y mándalas a volar. Me parece genial. Oficina del alcalde, aquí tiene que haber algo. ¿Qué es esto? ¿Cómo calcular tus impuestos? Green Strong. ¿Eso existirá? ¿El nombre existirá? ¿Acabo de romper un libro? O sea, tengo una fuerza de puta madre, ¿no? Oh, Napolino, solo estoy tomando un descanso después de que un cerdo me peteó las narices. Ah, está bien, solo espero que alguien ahuyente a esas bestias pronto. Cosa como sea, escuché que si encuentras una bomba, pum, puedes usarla para patear humilde. Eso es, tan solo deja que crezca una y luego corre hacia ella. El tutorial más tonto del mundo. Cuidado con la bomba porque me puede... Me puedo matar yo solo. Vaya. No sé qué me ha sonado, pero me da igual. Tengo la llave. No tengo idea de cómo pasar esta puerta. O sea, aparte. Pero también se escucha un montón de oink del otro lado de la puerta. Así que tampoco es que esté poniendo tanto esfuerzo. Viejo, este lugar es un basurero. Entiendo por qué necesitamos un ayuntamiento, pero ¿por qué tuvimos que elegir justo el lugar que está infestado con animales repugnantes? No lo sé, vosotros me diréis. La verdad es que... Flaco, ¿eh? Ah, toma por culo, cerdo. No sé por qué mató a las gallinas, pero las voy a matar igualmente. Me hace gracia porque, mira, están felices y... ¡Ah, estoy enfadado! Hostia, que susto me ha pegado esto, de verdad. Me he puesto aquí delante y me ha asustado. ¿Me ha llegado un mensaje? ¡No, hombre, no! ¡Arriba, arriba, arriba! Tengo tres vidas, es muy Zelda este juego, ¿eh? Al fin, sabía que enviaré en un grupo de rescate. Todo el equipo debe haber estado preocupado. Estuve encerrado aquí durante tres días sin comida, ni agua, ni pozos para el café. Gracias por ayudar, gracias, aventurero. Ten cuidado, hay un cerdo muy peligroso tras esta puerta. Voy a ir, no te preocupes. ¡Woo!
Rey Cerdo comió un montón de fertilizante. ¡Ah! ¡Que me mato! ¡Ah! ¡Muerto! Es que las bombas eran muy fáciles cuando lo juegas. ¡Toma la panceta! Dio una vida. ¡Fruta de corazón! ¡Esta fruta te da otro corazón! Y ojo. Me parece perfecto. ¿Se habéis fijado que Iruta cuando come? Fertilizante. Hace que las cosas crezcan como locas. ¿Para qué necesita esto el alcalde de Cebolla? Parece que quienes consumen fertilizante muestran efectos misteriosos como un crecimiento rápido. Bueno, yo creo que así ya podemos volver, ¿no? ¿La reina me dará algo ahora? Ah, por cierto, este está aquí. Psst, por aquí estoy ocupado. Necesito madera y conozco a un traficante. Baja por la calle Capas. Debería estar en el callejón que está cerca de la tienda de sándwiches. Gracias, mequetrefe, te debo una. Vale. ¿Quiere traficar con madera? Viejo, este lugar es... lo que te sé. Gracias a los... ¡Ah! Gracias a los hongos que hiciste todo el trabajo por nosotros. ¿Se lo ha desgraciado? Encima no me pagan por ello, ¿sabes? Quieren madera encima, por tráfico. ¡Gracias! ¡Al fin paz y tranquilidad! Naboli, no fuiste tú, gracias. Por tus esfuerzos te corono como rey de la Kill 32. Te corona como rey de la Kill 32. Como rey. Vamos donde Cebollín, que nos dé la siguiente misión. Mira, por aquí creo que era lo de la madera. Puedo ir a entregárselo. Vamos a hacer el juicio, ¿eh? Que lo veáis. Súper complicado, ¿eh? ¿Este qué hacía? ¿Tu mamá nunca te dijo que no hablaras con desconocidos? Tengo otro corazón. Creo que uno de los dos daba la madera. ¡Eh, viejo! ¿Vienes por el paquete de la remolacha? Bien, aquí tienes. Y recuerda, nunca me vistes. ¿Qué demonios? ¿No es ilegal? Vamos a entregar la madera. A ver qué nos dice. ¿Qué nos daba si nos entregaba la madera? No me acuerdo. Me daba un gorro. Ah, me daba un gorro. Me daba el gorro de la construcción. Creo. Voy a intentar hacer el 100% del juego. Vale, para que lo tengáis. Gracias, mequetrefe. Muy amable. Toma, llévate este casco de construcción. Tenemos un montón de esos. Casco de construcción. La seguridad es lo más importante. Yo tenía uno de estos. Bueno, mi padre me tenía como dos de estos. Y cuando fui a hacer obra en un campo de fútbol, como electricista, tenía que llevar esto. Yo no tenía. Y no te daban. Así que le pedí prestado a mi padre. A mi padre. Así que vamos a darle esto a Cebollín este. Vaya. Pa, pa, pam, pam. Hostia, esperé un mes por esta actualización y lo único que conseguí es este sombrero de cuarta. Bueno, más. Me alegro que esos animales ya no estén entre nosotros. Este fertilizante será muy útil. Muy bien, tu próxima tarea como asistente es conseguirme una lanza de cuatro puntas. En épocas antiguas se le conocía como tenedor. ¿Eh? Los asistentes no hacen preguntas. Se rumorea que hay una en la granja abandonada que supuestamente está al sur de aquí. Escuché historias de terror sobre un grupo de dulces mozos en ese lugar. No tienes derecho a quejarte. Ve a buscarme ese tenedor. Bueno, pues vamos a buscar el tenedor. Yo pensando, ¿y si me juego? ¿Puedo hacer por episodios? Estaba diciendo, ¿juego así o juego por episodios? Y yo creo que mejor por episodios tranquilamente. Así que, como esto ya es otra zona, vamos a dejarlo aquí y ya seguiremos en otro episodio tranquilamente. ¡Hostia! Mira, no sabía que se dormía. Como yo siempre me movía, está dormidito. Está kawaii de Sune. No, pues igual juego otro episodio, ahora que estoy, que no son muy largos, serán como 4 o 5 episodios tranquilamente. Nos vemos en el siguiente.